aniversario, mira la fuerza de Argentina, con paso firme, Argentina como símbolo nacional, logrando más de los prestigios, a esta revolución, las maneras representativas en cada una de las provincias que integran la República Argentina, desde la provincia de Jujuy hasta la capital de Argentina, en el marco de los 50 años de la
Thank you.
Hola, queridos seguidores y amigos. Acabamos de cubrir el 107 aniversario de la Fuerza Aérea Argentina acá en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. Un acto militar realmente emocionante, sobre todo por la presencia de los veteranos de la Guerra de Malvinas. La organización estuvo impecable. Nos destinaron un lugar para prensa donde pudimos trabajar y hacer imágenes. No nos ayudó un poco el tema del viento, la verdad el viento muy fuerte, el audio de cámara prácticamente inutilizable porque, bueno, por más anti-pop que le hayamos puesto, va a haber mucho ruido de viento, lo que nos va a obligar a musicalizar todo el material que hemos generado y producido en esta mañana de sol acá en la Fuerza Aérea Argentina. A mis espaldas, el Hércules C-130. Un desfile que contó con aeronaves históricas como los Mentor, A4 de Skyhawk, un Learjet, tenemos un Fokker. Y pudimos ver también en tierra el Pucará nuevo remotorizado, que es un nuevo desarrollo que se está haciendo acá en Córdoba desde FADEA. Ahí pueden ver la imagen del Pucará, al que se le han incluido unos motores cuatripala y unas cámaras de última generación, lo que le va a permitir una vida útil de 20 años más con un equipo que realmente es un orgullo para todos los cordobeses. Una vez más, muchísimas gracias Fuerza Aérea Argentina por invitarme a participar de la cobertura de prensa de este evento y será hasta la próxima ocasión. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Rodolfo Laluf Multimedia, Rodolfo Laluf Multimedia TV, a donde vas a poder encontrar temas relacionados con la aviación, la fotografía, el video, la tecnología y la computación. Suscríbete, activa la campanilla y te esperamos. Desde la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, Argentina, transmitió para todos ustedes y reportó Rodolfo Laluf. Hasta el próximo video programa.